es J. Luis Garay López, maestro en ciencias administrativas, empleado de la Secretaría de Desarrollo Rural en la jefatura del Departamento de Fomento Agrícola y Reconversión Productiva. Estamos en esta localidad de Iztapa, en el predio del señor Alfonso Rosas Lara, donde se está haciendo una parcela demostrativa con la aplicación de insumos como es el guano y los micronutrientes. Esta demostración es con la finalidad de saber qué tanto incrementa el rendimiento en el cultivo de frijol de la variedad negro jamapa con relación a los métodos tradicionales. En el caso de esta parcela, se ha observado de que tuvo una buena aceptación la planta receptora con estos insumos que se aplicaron, ¿no? Desde el inicio, una buena preparación. En las primeras aplicaciones se vio en un buen follaje de las plantas, una buena floración, y desde luego todo esto repercute en unas buenas vainas y también de las vainas unos buenos granos. Quiere decir que la aplicación de estos productos biológicos combinado con los micronutrientes dieron buenos resultados, y claro que se refleja en el rendimiento del cultivo de frijol, ¿verdad? Y desde luego también hay una disminución en los costos de producción, por lo tanto también el incremento en los ingresos también se debe de reflejar en beneficio del productor. Este es todo en cuanto a lo que es la parcela demostrativa. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es J. Rosario Parra Sánchez, soy jefe de departamento hortifrutícola del estado de Nayarit, de la SEDER. Estamos aquí en la parcela demostrativa Tierra Grande, en la parcela del señor Alfonso Rosas, donde se hizo una demostración con el guano, y estamos viendo los rendimientos, sacando la estimación exactamente que hemos tenido buenos resultados. Con esta aplicación de guanón nos ha dado resultados de unos 200 a 300 kilos, la diferencia que es muy buena hasta hoy del rendimiento. Estamos aquí con unos productores viendo el rendimiento que se lleva a cabo en estas parcelas. Que esta parcela aproximadamente tenemos unos 65 días de siembra, que ya estamos a punto de feñar y a degranar para ver los resultados que vienen siendo favorables. Muchas gracias y estamos aquí a sus órdenes. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Rosas Lara y soy el productor de esta parcela de frijol. Y como ven aquí, pues, en años anteriores nunca había aplicado lo que estoy aplicando ahorita, que es Guanafol, y miren el rendimiento, lo bonito que está. Y me siento muy contento con estas aplicaciones, porque es algo que nunca me había pasado, de ver la parcela así como está ahorita. Yo como productor, compañeros agricultores, les recomiendo este fertilizante de guano. Es muy bueno y a bajo rendimiento, bajo precio, digo. Se lo recomiendo para que todos lo apliquen y van a ver la diferencia. Este fertilizante Biomets orgánico de Guanafol es lo mejor que pueda ver, se lo recomiendo. Miren, esto es algo extraordinario. He encontrado plantas que tienen más de 70 vainas. Ejemplo, aquí tengo un aire. Es algo que nunca yo había mirado aquí en mi parcela. Se lo recomiendo. Es fertilizante Guanafol Biomes. Es muy bueno. Aquí están los resultados. Ustedes pueden observarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vicente Álvarez, director general de la empresa Biomec. Aquí demostrando y terminando la promesa que hicimos a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Nayarit. El gobernador muy amablemente nos invitó a hacer parte de su proyecto de hacer la efectividad biológica que lo validó y la empresa INIFAP, la dependencia. Estamos contentos por haber terminado y haber estado el ciclo. Quiero decirles que esto funciona. Los productos químicos están muy altos, pero combinando lo químico con lo orgánico, veremos buenos resultados como lo obtuvimos el día de hoy. La meta es llegar al término de costo-producción del producto, de la cosecha del frijol, y más que todo. Ya tuvimos incidencia, tuvimos parte en el estado de Chihuahua con la manzana, tuvimos en el producto de
de frijol en el municipio de Tecuala, municipio de Rosa Morada también. Y aquí estamos terminando en el municipio de Compostela, en el poblado de Ixtapa, Nayarit. Bueno, pues señores, estamos viendo lo que viene siendo esos sobres, y cada sobre lleva un tratamiento. Ahora sí, un conteo de cuánto saldrá, ahora sí, por hectárea, la cantidad de frijol. Esto es biofertilizante guano de San Sebastián, integrales y orgánicos de México, Biomex. Bueno, pues señores, aquí vemos productores y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde el día de hoy, bueno, pues estamos mirándolos, y gente que ha confiado en Biomex, y así como ellos, también tú confía en esto.